Bien, hoy vamos a tener la parte número 67 de Preparando el Gobierno Mundial. Vamos a seguir donde lo dejamos. Esta vez nos vamos a centrar en noticias que tienen que ver propiamente con el Vaticano, pero también con alguien más. Sí, todo tiene que ver con esta encíclica, la famosa laudato, sí, si, pero vamos a ir viendo cómo todo se va relacionando, cómo todo entra dentro de un mismo engranaje. Y cómo todos están siguiendo la misma agenda papal, porque vamos a ver otro personaje del cual veremos en la portada mucho y mucho que tiene que decir en bien y beneplácito del Papa Francisco. Vamos a empezar. Bien, ya veis la portada, dos personajes mucho más unidos de lo que puede parecer a simple vista. Y mirad si no, ahora lo comprobaremos. Pero antes entramos con esta primera noticia que tiene que ver con COVID-19, pero con resquicios que ya están enfocando hacia lo que acontecerá en la ley dominical. Perú retoma la inmovilización total los domingos ante nuevos brotes de COVID-19. Esto era noticia del 12 de agosto. Pero fijémonos una vez más, como siempre el domingo es el día clave para que las cosas queden inactivas. Una vez más, esto parece un gran ensayo para lo que tiene que venir. Pero ahora, lo que os decía, todo tiene que ver con reseteo, iglesia. OMS, o sea, Organización Mundial de la Salud, y COVID-19. Tweet de agradecimiento del director general al Papa Francisco. No podría estar más de acuerdo con su santidad. La pandemia COVID-19 muestra que debemos hacer de la salud un derecho humano para todos y no permitir que sea un privilegio para unos pocos. También nos da la oportunidad de reconstruir un mundo mejor, más seguro y más justo, juntos publicó Tedros Adhanom Ghebreyesus en respuesta al tuit del Papa Francisco del pasado 19 de agosto. Y mirad qué nos narra. La respuesta a la pandemia es doble. Tenemos que encontrar la cura para un virus pequeño que pone de rodillas al mundo entero y tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social fue el tuit publicado por el papa Francisco el pasado 19 de agosto retomando la catequesis pronunciada en la audiencia general ese mismo día. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió al pontífice a través de la misma red social: "No podría estar más de acuerdo con su santidad. La pandemia COVID-19 muestra que debemos hacer de la salud un derecho humano para todos y no permitir que sea un privilegio para unos pocos". También nos da la oportunidad de reconstruir un mundo mejor, más seguro y más justo juntos. El pasado martes 18, en una reunión informática con los medios de comunicación, Jebreyesus instó a prevenir el nacionalismo de la vacuna y aseguró que la OMS está trabajando con los gobiernos y el sector privado, tanto para acelerar la investigación científica con el acelerador de ACT, como para asegurar que las nuevas innovaciones estén al alcance de todos, en todas partes, empezando por los que están en mayor riesgo. Desde el comienzo del mes de agosto, en las audiencias generales de cada miércoles, Papa Francisco está profundizando sobre las cuestiones apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales, a la luz del Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. A través de este ciclo de catequesis desea reflexionar y trabajar todos juntos como seguidores de Jesús que sana para construir un mundo mejor, lleno de esperanza para las generaciones futuras. Pues ¿qué os ha parecido? Desde luego el máximo soporte de este Señor al Papa. Y diciendo prácticamente lo mismo que el Papa, si hay vacuna, que llegue también a todos que no sea solo para los de ciertos estatus y de ciertos lugares, y que todos debemos trabajar juntos para vencer el virus. Qué bien trabaja el Vaticano. Cómo está controlando prácticamente todas las organizaciones importantes que tienen que ver con el desarrollo final de la historia de este mundo. Va diciendo Donald Trump que la OMS está controlada por China. Pues ya. ¿Y nosotros nos lo vamos a creer cuando vemos a quién le están dando el beneplácito? Pues nada, vamos a ver algunas noticias sobre RSTO, sobre Iglesia Católica y COVID-19. Un par de ellas. Francisco, una economía enferma produce el virus de la desigualdad. Era noticia del 26 de agosto. En la audiencia general de este miércoles 26 de agosto, el Papa Francisco afirmó que la desigualdad... Es el fruto de un crecimiento económico injusto que prescinde de los valores humanos fundamentales y exhorta a actuar todos juntos en la esperanza de generar algo diferente y mejor. Al comienzo de la Audiencia General del miércoles 26 de agosto, el Papa Francisco invitó, en este tiempo de incertidumbre y de angustia, a acoger el don de la esperanza que viene de Cristo, con la seguridad que Él nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la enfermedad, de la muerte y de la injusticia que no tienen la última palabra sobre nuestro destino final. Desde la Biblioteca del Palacio Apostólico, continuado con las catequesis sobre cómo sanar el mundo después de la crisis sanitaria, el Santo Padre subrayó que la pandemia ha puesto de relieve y agravado problemas sociales, sobre todo la desigualdad, poniendo como ejemplo la realidad de los trabajadores, los niños e incluso las naciones. Algunos pueden trabajar desde casa, mientras que para muchos otros esto es imposible. Ciertos niños, a pesar de las dificultades, pueden seguir recibiendo una educación escolar, mientras que para muchísimos otros esto se ha interrumpido bruscamente. Algunas naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia, mientras que para otras esto significaría hipotecar el futuro. Estos síntomas de desigualdad, continúa el pontífice, revelan una enfermedad social. Es un virus que viene de una economía enferma. Como subraya el Papa Francisco, la desigualdad es el fruto de un crecimiento económico injusto, que prescinde de los valores humanos fundamentales y que es indiferente a los daños infligidos a la casa común. Mirad cómo va asociando todos los términos. Hay una economía enferma, porque es injusta además ese crecimiento económico. Y se deja los valores humanos de lado. Todo esto daños a la casa común. Una vez más, lo vemos todo mezclado en pocas palabras. La desigualdad social y el degrado ambiental, es lo que faltaba para ver, ¿no? El tema ambiental, van de la mano y tienen la misma raíz: la del pecado de querer poseer y dominar a los hermanos y las hermanas, la naturaleza y al mismo Dios, aseguró. Sin embargo, este, este no es el diseño de la creación. Como relata el libro del Génesis, Dios nos ha pedido dominar la tierra en su nombre, cultivándola y cuidándola como un jardín, el jardín de todos. Pero esta no es una carta blanca para hacer de la tierra lo que uno quiere, sino que hay una relación de reciprocidad responsable entre la humanidad y la naturaleza. Fijaos cómo todo nos va siempre a lo mismo. Y qué interesante, ¿eh? cómo habla de la creación. Y lo está encasillando prácticamente en todo lo que él dijo, en laudato sí, y con los propósitos que tienen ya para todos. Qué forma de hacer venir bien el tema, eh? es impresionante. Citando el Catecismo, el Santo Padre recuerda que la tierra nos precede y nos ha sido dada, ha sido dada por Dios a toda la humanidad. Por tanto, es nuestro deber hacer que sus frutos lleguen a todos, no solo a algunos. A la luz de la constitución pastoral Gaudium et Espes, Papa Francisco subraya que el hombre al usarlos no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás. Para asegurar que lo que poseemos lleve valor a la comunidad, es derecho y deber de la autoridad política regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de propiedad, porque la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes es una regla de oro del comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético social, expresó el Santo Padre. Por tanto, el bien de cada uno debe estar para el servicio común, y esto es lo que van marcando las pautas. Y esto quiere decir que evidentemente va a haber un cambio social importantísimo a nivel económico para que esto pueda producirse. Qué bien suena todo esto, ¿verdad? Pero una vez más, ya sabemos a dónde nos llevan. Las propiedades y el dinero son instrumentos que pueden servir a la misión. Sin embargo, los transformamos fácilmente en fines individuales o colectivos, socavando los valores humanos esenciales. De este modo, señala el Papa Francisco, el Homo sapiens se deforma y se convierte en una especie de Homo economicus, en un sentido peor, individualista, calculador y dominador. Cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes primarios, cuando la desigualdad económica y tecnológica es tal que lacera el, el tejido social y cuando la dependencia de un progreso material ilimitado amenaza la casa común, entonces no podemos quedarnos mirando, no, esto es desolador. Fijaos que el mensaje que da es impresionante. Todo el mundo debe estar en consonancia absoluta, porque todo causa problemas a la casa común. Y no podemos quedarnos quietos si alguien rompe algún tipo de norma de esta. Hay que hacer algo. Con la mirada fija en Jesús, continúa el pontífice, y con la certeza de que su amor obra mediante la comunidad de sus discípulos, debemos actuar todos juntos, en la esperanza de generar algo diferente y mejor. Ya lo veis, todos juntos, ¿eh? debemos ir en consonancia, recordando las primeras comunidades cristianas que también vivieron tiempos difíciles, conscientes de formar un solo corazón y una sola alma ponían todos sus bienes en común, testimoniando la gracia abundante de Cristo sobre ellos. Esto es el texto bíblico. El Papa Francisco exhorta a las comunidades del siglo XXI a recuperar esta realidad, dando así testimonio de la resurrección del Señor. Y no sé si os dais cuenta que cuando dice dando así testimonio de la resurrección del Señor y se trata de todo este bien común, evidentemente, ¿qué sucedió? ¿Cuándo sucedió la resurrección del Señor? Pues era el sábado noche, por tanto, antes del amanecer del domingo, como lo diríamos ahora, pero que ya para el cómputo judío era el primer día de la semana, o sea, domingo. Con lo cual, una vez más, si hay que dar testimonio de la resurrección del Señor, ya sabemos que es a lo que ellos dicen que reafirma que es... Por eso que se guarda el domingo por la resurrección del Señor. Pues ya veis cómo va cuadrando todo. ¿eh? Por último, aseguró que si cuidamos los bienes que el Creador nos dona, si ponemos en común lo que poseemos de forma que a nadie le falte, entonces realmente podremos inspirar esperanza para regenerar un mundo más sano y más justo. Y ahora no se pregunta, ¿pero conocen la profecía bíblica? Donde nos habla que todo iría ya de mal en peor hasta el final. Fijaos cómo ellos están pintando un panorama que el hombre puede arreglarlo práctima, prácticamente todo. Sí, se habla de Cristo, pero fijaos que todo es el hombre el que lo tiene que cambiar. Y evidentemente luego aparecerá el Mesías para dar ya el toque definitivo. Es lo que nos están marcando aquí como pauta a seguir. No es ponerse en manos de Cristo para todo y después. El resto pasará lo que pasará, que ya sabemos lo que vendrá. No, no, la profecía bíblica siempre queda totalmente distorsionada. Pero aún añade más, pensemos en los niños, lean las estadísticas, ¿cuántos niños mueren hoy de hambre por una mala distribución de la riqueza, por un sistema económico como dije antes, y cuántos niños no tienen hoy derecho a la escuela por la misma razón? que sea esta imagen de niños necesitados por el hambre y la falta de educación, la que nos ayude a entender que después de esta crisis debemos salir mejor. Una vez más va a tocar los sentimientos. Y cuando se habla de niños que lo pasan mal, todo el mundo queda conmovido. Todo el mundo no, porque hay que les importa un rábano, porque aún siguen haciendo lo mismo para enriquecerse. ¿Y al papado le importan de verdad? ¿En serio? Le importará para otras cosas, pero para salvarlos de la desgracia ya me gustaría verlo. Una vez más, fijaos que todo tiende a lo mismo. Hay que hacer un cambio después de esta crisis, algo que todos unidos, todos juntos, hará, provocará, causará que se salga mejor. Por tanto, habrá una definición de un nuevo sistema a todos los niveles. Y eso es lo que aparentemente será tan perfecto y tan bueno que nadie podrá decir que no. Y una vez más planteo lo mismo. ¿Quién podrá decir que esto es malo cuando lo expresan todo de este modo? Fijaos una vez más, si no recurrimos a la historia del pasado, si no conocemos la profecía del presente y del futuro también, al igual que el pasado, que nos marcaba las pautas, y si no destapamos las artimañas de Satanás con todos los planes, viendo cómo todo lo hacen venir bien para conseguir su objetivo, no podríamos decir por nada que esto es malo. Una vez más, estos planes son muy buenos, claro que sí, pero lo que conlleva por detrás es lo realmente malo. Y la otra noticia sobre Parolin, que dice para salir de la pandemia dar prioridad a la persona y no a la economía. Era noticia del 29 de agosto. Fijaos cómo continuamente nos remarcan lo mismo. La economía tiene que cambiar en definitiva, no puede ser que vaya contra las personas, sino que las personas tienen que estar por encima de todo esto. La pandemia nos está enseñando que nadie se basta por sí mismo. Se necesita una respuesta compartida y coordinada para hacer frente al virus. ¿Es como los mensajes, son siempre los mismos. Estas son las palabras del cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, en una entrevista con Carlo Di chico publicada el jueves 27 de agosto. La prioridad no es la economía como tal, sino el ser humano, explica el cardenal. El COVID-19, continúa, no solo ha causado una crisis de salud, sino que ha afectado a muchos aspectos de la vida humana, la familia, la política, el trabajo los negocios, el comercio, el turismo, etc. La forma expansiva e interconectada de la pandemia nos recuerda constantemente la observación del Papa Francisco de que todo está conectado. ¿Cuántas veces no estamos oyendo lo mismo? Según el secretario de Estado, si todos los gobiernos se han visto obligados a tomar medidas drásticas hasta el punto de detener tantas actividades económicas para luchar contra la pandemia, significa que la prioridad no es la economía, sino la persona. Esto significa, en primer lugar, cuidar la salud. Sin embargo, continúa, la doctrina social de la Iglesia, que tiene sus raíces en la antropología cristiana, nos recuerda que no se puede limitar a cuidar solo la salud del cuerpo debemos cuidar la integridad de la persona humana, que debe ser, por tanto, el objetivo prioritario del compromiso político y económico, en una ética de responsabilidad compartida en la casa común. Fijaos como todo el rato, lo diga quien lo diga, es el mismo tipo de mensaje. Y nos dicen que haciendo esto están cuidando la salud de la gente, con todas estas medidas que se están tomando. Y cuántas personas no tienen dudas de que esto sirva precisamente para lo que nos dicen, sino para otras cosas. En consecuencia, señala el cardenal, la Iglesia nos invita a redescubrir la vocación de la economía al servicio del hombre, para garantizar a cada persona las condiciones necesarias para un desarrollo humano integral y una vida digna. Ahora más que nunca, escribió el Papa Francisco en la Pascua del pasado 11 de abril, son las personas, las comunidades y los pueblos los que deben estar en el centro, unidos para sanar, curar y compartir. Para el cardenal Parolin, hay que destacar, por tanto, algunos peligros que han aparecido en la lucha contra la pandemia, como la prevalencia de enfoques antropológicos reductores que, centrados en la salud corporal, arriesgan considerar insignificantes las dimensiones espirituales. Mirad cómo vuelve a entrar el tema espiritual en toda esta ecuación. En la situación de emergencia dramática que hemos vivido, continúa, se ha puesto de manifiesto el límite de una interpretación de las cuestiones de salud según paradigmas exclusivamente técnicos, que prácticamente ha negado ciertas necesidades básicas, por ejemplo, dificultando la proximidad de los familiares y el acompañamiento espiritual de los enfermos y moribundos. Esto exige una reflexión más profunda sobre las muchas preguntas que la pandemia nos ha planteado. La pandemia reveló tanto nuestra interdependencia como nuestra debilidad común, la fragilidad compartida. Es el pensamiento del secretario de Estado. Cuando dominaba la lógica de la disuasión nuclear, recuerda, San Juan 23, en La Paz en Minterris, Subrayó la interdependencia entre las comunidades políticas. Ninguna comunidad política puede hoy día perseguir sus intereses y desarrollarse cerrándose sobre sí misma. Y el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, destacó: La interdependencia nos obliga a pensar en un mundo único, en un proyecto común. Por otra parte, recordó Juan Pablo II en la solicitud Rey Socialis, Hoy nos enfrentamos a una interdependencia tecnológica, social y política que exige urgentemente una ética de la solidaridad. Por tanto, ya vemos que en un leve recorrido de tres papas nos damos cuenta como todos iban siguiendo una misma línea. No hay diferencia porque todos preparaban el terreno para ahora lo que tenía que ser y que el Papa Francisco le está clavando la puntilla. Sin embargo, explicó de nuevo. En lugar de fomentar la cooperación para el bien común universal, vemos que se levantan cada vez más muros a nuestro alrededor, exaltando las fronteras como garantía de seguridad y practicando violaciones sistemáticas de la ley, manteniendo una situación de conflicto mundial permanente. Como recordó el Papa Francisco en Nagasaki, el gasto en armamento alcanzó su punto máximo en 2019 y ahora existe el grave riesgo de que, tras un periodo de disminución, debido también a las restricciones vinculadas a la pandemia, siga aumentando. Y esta misma época muestra, en cambio, que debemos sembrar la amistad y la buena voluntad en lugar del odio y el miedo. Además, la interdependencia planetaria requiere respuestas globales a los problemas locales. Nos estamos dando cuenta de que en definitiva lo que nos está diciendo es que hay necesidad de un estamento supranacional, o sea, a nivel planetario, porque todos estamos así con interdependencia. Y por tanto, para solucionar los problemas locales también es necesario que haya una respuesta a nivel general, a nivel global, a nivel, por tanto, planetario, mundial. Aquí no se va a escapar nadie. Cuando Ellen White lo dijo en profecía era muy clara. Habrá una ley en las naciones. Sí, para todas. Y será así por un tiempo. Vaya que lo será. Ya sabéis que esa ley va a incluir la ley dominical. ¿eh? Tenedlo claro. La profecía se va a cumplir. Y ya estamos viendo cómo se está preparando insistió el Papa Francisco en su reunión con los movimientos populares en, dos, en 2015, porque la globalización de la esperanza debe sustituir a esta globalización de la exclusión y la indiferencia. A este respecto, el Cardenal señala que el marco de referencia diseñado por el Papa Francisco para la economía se encuentra sobre todo en la Laudato Si, o sea, en la encíclica que a su vez desarrolla la Caritas in Veritate de Benedicto XVI. ¿Os dais cuenta cómo es todo más de lo mismo? Sencillamente es un desarrollo. Son las dos grandes encíclicas sociales más recientes. Bueno, ahora debemos añadir la que va a salir a la luz próximamente, que tiene que ver con la fraternidad. Y una vez más, desarrollo de lo mismo. Benedicto habló de una economía en la que la lógica del don, el principio de gratuidad que expresa no solo la solidaridad, sino también la fraternidad humana más profunda, debe encontrar espacio. Fijaos, ¿no era lógico que esta próxima encíclica del Papa fuera sobre la fraternidad humana? Si ya nos lo estaban anunciando. Ellos saben de sobra la agenda que deben seguir. Y cuando toca, la sacan a la luz, la muestran y van a ponerla en práctica. No falla. Francisco relanzó el tema del desarrollo humano integral en el contexto de una ecología integral, ambiental, económica, social, cultural y espiritual. La enseñanza social de la Iglesia, a la que muchos reconocen la solidez de su fundamento y orientación, Muestra que sabe actualizarse continuamente para responder a las preguntas de la humanidad con coherencia y visión de conjunto. Sí, sí que sabe responder a las preguntas de la humanidad, sí. Si la humanidad supiera todo lo que hay, qué pocas cosas les podrían responder. Porque todo se lo callan y todo lo mueven tras bambalinas. Pero claro, caras al mundo, la cara que se ve. Es que es la solución perfecta porque lo pueden responder prácticamente todo, porque tocan todas las teclas y siempre para el bien común. Eso es lo que nos quieren hacer creer, por supuesto. Hoy en día la pandemia sacude enormemente a todo el sistema económico y social y a sus presuntas certezas a todos los niveles, afirma nuevamente el cardenal Parolin. Los problemas del desempleo, denuncia, son y serán dramáticos. Los problemas de la salud pública requieren la revolución de sistemas sanitarios y educativos enteros. Recordarlo del pacto educativo que se nos viene encima prácticamente ya. Y el papel de los estados y las relaciones entre las naciones cambian. La Iglesia se siente llamada a acompañar el complicado camino que se nos presenta a todos como familia humana. Y debe hacerlo con humildad y sabiduría, pero también con creatividad. Yo me pregunto de esta cuestión que habla, los estados y las relaciones entre las naciones cambian. ¿Será que es por lo que iba pasando y terminaría pasando y sigue pasando ya con Israel y las otras naciones árabes? ¿Se haría referencia a esto también? Porque ha sido salir esto y un poco tiempo después ya vemos cómo hay cambio de relación entre estados y naciones. ¿eh? Pero nos sigue diciendo. La Iglesia se siente llamada a acompañar el complicado camino que se nos presenta a todos como familia humana. A todos somos familia humana, no paran de decírnoslo. Y debe hacerlo con humildad y sabiduría, pero también con creatividad. Para el cardenal, en resumen, existen sólidos principios de referencia, pero hoy en día la creatividad valiente es aún más urgente para que la dramática crisis de la pandemia no se resuelva en una terrible tragedia, sino que se abran espacios para la conversión humana y ecológica que la humanidad necesita. Es impresionante. Esto es lo que la pandemia nos lleva de lleno a esto. Conversión humana y ecológica. La humanidad lo necesita. Para concluir, el secretario de Estado espera que lo que hemos vivido en los primeros meses de la pandemia haya alimentado en muchos fieles una mayor conciencia de la vida sacramental, junto con el deseo y la expectativa de una participación más viva en la liturgia, cumbre y fuente de toda la vida de la Iglesia. Por tanto, la gente con miedo, ¿qué solución busca? La religión, la Iglesia. Y en consecuencia, deben participar más y por tanto la Iglesia irá mejor. Y el poder lo tendrán mejor implementado. Esto, desde luego, no lo dicen, pero es obvio. Nosotros terminamos aquí esta conferencia. Hemos querido mostrar estas que tenían que ver con la economía, cómo nos hablan que debe haber un cambio, que se debe mirar por las personas, sobre todo. Y, como evidentemente son los apuntes mismos de lo que nos indica que será el reseteo, el gran reinicio. Pero ya vemos una vez más la OMS también, su líder, conectado plenamente con el mismo camino a seguir que marca el Papa. Nadie se escapa, OMS, ONU, da igual. Todos van, ¿cómo no?, a hacer algo. Y es algo que tiene que ver todo el mundo en pos de la bestia. Y esto que estamos viendo ahora en las grandes organizaciones, lo vamos a ver no solo en ellas, sino en las naciones y en los pueblos. Nadie va a escapar de las maravillas que van a hacer para aparentemente salvar al mundo. Y tanta gente va picando el anzuelo y lo va a hacer de lleno, sobre todo después, cuando den el golpe definitivo de su traslado a Jerusalén y encima aparezca el falso Mesías, Satanás, haciéndose pasar por Cristo. El terreno se está preparando continuamente. Desde luego, debemos tener presente que no podemos perder ni un minuto de atención a lo que acontece en este mundo, porque todo se nos viene encima. Y debemos prepararnos, sí, pero debemos preparar al mundo entero, al menos dándoles el mensaje de amonestación, de advertencia, destapando estas artimañas de Satanás, para que todos puedan ver y creer y seguir al Señor de verdad, porque lo que viene realmente es de difícil calificativo, porque va a ser sumamente intenso, especialmente para el pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude y que seamos luz a este mundo que está tan desorientado, que no saben ni por dónde salirse, y que cuando les den esta solución se van a agarrar a ella como a un clavo ardiendo, pero se van a agarrar. Si no les damos la solución en Cristo y la verdad, no van a ser libres. Y se están jugando también la eternidad. No podemos callar. Una vez más, Maranata 2031. Cada vez nos queda menos ya. Dios os bendiga. Suscríbete a nuestro canal Víctor San Vicente y después recuerda, dale a la campanita, así recibirás todo lo que vamos emitiendo. Y síguenos en Facebook y dale me gusta a nuestra página.